que ya que habían cogido una droga allá arriba, pero la droga lo que me la enseñaban era en el teléfono. Si yo estaba presente y él tenía la droga, que tenía que enseñarme la droga que él bajó. No, no di que en un teléfono. Y eso yo pagué más, yo gasté más de 1 millón de pesos para sacar a mi hijo del Seibo. Damas y caballeros, humildemente, hoy conoceremos el triste y típico caso que, como muchas otras madres dominicanas, hoy le ha tocado vivir a doña Bélgica Nieves Reyes, madre del joven Carlos José Severino Reyes, mejor conocido en el municipio de Atomayor del Rey como el Dari. El mismo fue apresado al inicio de la pandemia y supuestamente acusado de portar armas blancas, una chilena, de agresión verbal y física a varios moradores de su comunidad. Actualmente, el joven acaba de cumplir con el tiempo impuesto por la justicia de 1 año y 6 meses de prisión en la cárcel modelo de Anamuya, ubicada en la provincia La Altagracia, pero a pesar de esto y por razones hasta el momento desconocidas, la justicia no ha cumplido con su palabra de darle a Carlos José Severino Reyes su libertad condicional. ¿Qué pasa con el sistema de justicia dominicano? ¿Acaso tienen pensado seguir extorsionando a esta pobre madre dominicana?